Bueno, como sector salud no estamos de acuerdo nosotros con lo que es la flexibilización, ya que ahora estamos en un ascenso inminente de lo que viene a ser esta curva exponencial de contagio de los pacientes con coronavirus. Si ya estamos colapsados en lo que vienen a ser la atención y la hospitalización de los pacientes contagiados, pues con eso nos van a rebasar completamente y va a ser un desastre, va a ser una catástrofe. Y peor aún, estamos sin recursos humanos, sin equipos de protección, es decir, esto va a ser un desastre total. Por supuesto que sí, deben sentarse, deben volverlo a considerar nuevamente, porque no es adecuado ahora flexibilizar esta cuarentena en la cual estamos ahora. Se supone que cuando se realiza una cuarentena es para prepararse, para poder tener ya un adecuado sistema. Pues durante estos 100 días no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué es lo que se ha hecho? Simplemente tapar o poner un parchecito cuando han sucedido los problemas. Y eso no es lo que se debe hacer. Eso no es lo que se debe hacer, porque se debe dar una solución definitiva, no en parche.